Alerta en Estados Unidos. COVID-19 no sería la única infección viral que hoy día tendrían preocupados a los expertos sanitarios. La presencia de la viruela del mono reportada a mediados de julio es una situación que hoy día los expertos están investigando. ¿Qué es la viruela del mono? ¿Cuándo se reportó? En este video vamos a hablar sobre este tema y, lo más importante, vamos a aclarar algunos conceptos que debemos tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre una infección viral que estaría paralelo a COVID-19, sobre todo en Estados Unidos. Y hablamos del monkeypox o viruela del mono. Vamos a entender qué es lo que significa esta enfermedad que ha sido detectada a mediados de julio en Estados Unidos y cuál es la relevancia de ello. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, transmisiones en vivo y publicaciones que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, hoy en día es muy importante tomar en cuenta la situación sanitaria de Estados Unidos. En primer lugar, ya para la primera semana de agosto, Estados Unidos supera los más de 100.000 contagiados por COVID-19 en un solo día. Situación que indica claramente el inicio de una nueva ola. La situación de Estados Unidos no solo tiene un peligro con respecto a la variante Delta. En un reporte científico que se dio hace algunos meses, se indicaría que una variante reportada específicamente en Estados Unidos, como sería la variante Epsilon, sería resistente a vacunas, sobre todo a vacunas de ARN mensajero. Y nos referimos a la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna, dos de las tres vacunas que se administran en Estados Unidos, siendo la tercera Johnson & Johnson. Es muy importante que, dado el incremento de casos en Estados Unidos, dada la vacunación que no se está cumpliendo el objetivo, dado que las personas no desean vacunarse, se le agregaría un nuevo problema: la viruela de mono o el monkeypox. Es una situación muy importante que hoy día agravaría la situación que ya vive Estados Unidos. En un comunicado oficial, tanto por la OMS, Organización Mundial de la Salud, y por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, se explicaría que los funcionarios de la salud pública estarían no solo haciendo un seguimiento de la variante Delta del coronavirus, también estarían atentos ante un posible brote de otro virus, la viruela del simio. Más de 200 personas en 27 estados están siendo monitorizadas por una posible exposición después que tuvieron contacto con un estadounidense que contrajo la viruela del simio en Nigeria, antes de viajar a Texas a principio del mes de julio. Es muy importante entonces entender que la situación sanitaria de Estados Unidos peligraría no solo por COVID-19, no solo por la variante Delta, no solo por la variante Epsilon, sino hoy en día habría otra infección viral importante a tomar en cuenta: el monkeypox o la viruela del simio. Según las autoridades, se refiere de que una persona de Estados Unidos habría estado en contacto en Nigeria y había adquirido la enfermedad, y de regreso a Estados Unidos, sobre todo en Texas, estaría llevando a este virus. Las autoridades mencionan que el viajero voló en un vuelo nocturno de Lagos, Nigeria, a Atlanta, Georgia, el 8 de julio, y luego voló en otro vuelo a Dallas el 9 de julio. El 15 de julio, el paciente fue a sala de emergencias en un hospital de Dallas y fue diagnosticado de viruela del simio. Es muy importante que la situación de este viajero ha sido que ha estado en contacto con varias personas durante el aeropuerto. Y la pregunta importante sería: ¿qué es la viruela del simio o el monkeypox? Tenemos que nosotros tomar en cuenta que la viruela del simio o el monkeypox fue detectado en 1958, y a través de esa fecha ya se conocía la existencia de este virus, que es un virus similar al virus de la viruela humana. Sin embargo,
todavía se registraba solo infecciones a nivel de comunidad de simios. La viruela del simio proviene de un virus parecido a la viruela. Se descubrió por primera vez en 1958, cuando se produjeron brotes en colonias de monos que se mantenían para la investigación en África, según CDC. La enfermedad suele ser leve y causa una enfermedad menos grave que la viruela, pero puede ser fatal en aproximadamente 10% de los casos. Es por ello muy importante que las autoridades sanitarias están evaluando qué es lo que sucede con esta infección viral. Recordemos que la viruela humana ha sido controlada gracias a la vacunación, y en la década de los 70, terminando los 70 para llegar a los 80, prácticamente fueron reportados los últimos casos de viruela humana. Ya el mundo no conoce más de 40 o 50 años lo que significa la viruela humana. Pero la presencia de una persona con viruela de mono significaría que estaríamos frente a una nueva zoonosis. Y ello podría explicar que este virus, que es un postvirus que causa la viruela del simio, podría mutar y podría haber contagio comunitario. Es por ello que hoy día las autoridades sanitarias están bajo seguimiento y evaluando qué es lo que sucede con las personas que han estado en contacto con el paciente de la viruela del simio. Otro punto muy importante que debemos nosotros conocer es que esta viruela, este virus, al igual que otros virus, tiene la capacidad de mutar y eso le daría la posibilidad de seguir avanzando. Los síntomas que incluyen la viruela del simio son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, inflamación de ganglios, escalofríos, agotamiento y una erupción cutánea particular similar a la viruela, que se desarrolla en todo el cuerpo, incluido las palmas de las manos y las plantas de los pies. Detectada por primera vez en humanos la viruela del simio en la República Democrática del Congo en 1970, la viruela del simio se presenta típicamente en partes remotas de África Central y Occidental. Se detectó por primera vez en Estados Unidos en 2003, según CDC, cuando se informaron 47 casos confirmados y probables en 6 estados: Illinois, Indiana, Kansas, Missouri. Entonces, es muy importante que ya ha habido reporte de casos con respecto a la viruela del simio en Estados Unidos. Y la presencia nuevamente de una persona infectada llevaría a la preocupación de las autoridades sanitarias, porque podría ser el punto de partida de una nueva ola de contagios. Es muy importante que a esta persona que venía de Nigeria se le tomó una muestra de la lesión cutánea el 14 de julio en el condado de Dallas y se confirmó que era un ortopoxvirus mediante la reacción en cadena de la polimerasa. El 15 de julio las muestras de piel del paciente dieron positivo para el virus de la viruela del mono en África Occidental. Y con ello se confirma la presencia del poxvirus, que sería el caso reportado en Estados Unidos. La situación de Estados Unidos se presenta complicada, dada que la presencia de otro virus con un potencial pandémico es muy importante tomar en cuenta. Recordemos que la humanidad ya ha presentado en momentos anteriores lo que significa la presencia de pandemias por viruela. Y dado que se logró controlar, gracias a la vacunación, la viruela, hoy en día podemos decir que ha sido erradicada. Sin embargo, ello no descarta que puedan haber nuevos brotes a tomar en cuenta. Debemos considerar esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante sobre los brotes de la viruela del simio o la viruela del mono en seres humanos. El pasado 15 de julio 2021 se reportó la presencia de un viajero que llegaba de Nigeria a Estados Unidos con la presencia de lesiones en piel. La biopsia y el estudio PCR demostró que se trataría de la viruela del simio, un poxvirus que es similar a la viruela humana, que sin embargo tendría la posibilidad de esta zoonosis convertirse en un cuadro que pueda contagiar y propagarse entre los seres humanos. La situación de Estados Unidos no se ve solo preocupante por la variante Delta, sino también sería la variante Epsilon, que es resistente a vacunas, y lo más importante, la presencia de un nuevo virus que podría causar problemas en la condición sanitaria de Estados Unidos. La presencia de la viruela del simio o el monkeypox es una situación muy importante a tomar en cuenta, dado que, de confirmarse el contagio comunitario,
podríamos estar frente a una nueva enfermedad pandémica. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, compartamos la información y demos un me gusta al video para que de esta manera el video se comparta. Me pueden seguir en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en lo que es Twitter e Instagram, en la cuenta @dr-luispacora, o en la página web www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan leerlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender los conceptos sobre el cáncer y, lo más importante, una patología responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año por esta patología, que con un diagnóstico precoz se puede evitar. El libro está disponible en versión impresa y digital en Amazon iBooks. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes leer el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender la patología del COVID-19, a entender la fisiopatología, a entender cómo se hace el diagnóstico y, lo más importante, qué medidas terapéuticas debemos tomar en cuenta. El libro está disponible en versión impresa y digital, Amazon y iBooks. Hemos implementado las videoconsultas. Usted puede consultar el número +51 996 831 867 y de esta manera agendar una cita para evaluar su caso. Asimismo, las membresías están habilitadas en la parte inferior al control del botón unirse, y de esta manera, tanto en Facebook como en YouTube, usted puede ser miembro del canal y tener beneficios como descuentos en videoconsultas, acceso exclusivo a videos o una comunidad más cerrada. Soy el Dr. Luis Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal. Los invitamos a que puedan seguirnos en el canal principal, Dr. Luis Pacora Camargo, que se encuentra en YouTube, un canal que cuenta ya más de casi 1000 videos y, lo más importante, con listas de reproducciones con lo que es videos queridos que van a ayudar a poder entender patologías como la pandemia que estamos viviendo. No olviden suscribirse al canal y los invitamos a un nuevo video que estaremos publicando. Nos veremos en un próximo video. Saludos.